Ante la pandemia mundial que se presenta en la actualidad, se implementan diferentes estrategias que permitan tener el cuidado permanente en la ciudadanía. Viene realizando en estos momentos la instalación de 2 lavamanos, con la finalidad que todos los transeúntes que pasen por el Parque Principal 29 de Mayo tengan a disposición un punto hidráulico para el adecuado lavado de estas manos y poder mitigar en un 50%, como lo indica el IDS, la propagación de este virus. Entonces, para la comunidad es de gran importancia el desarrollo de estas actividades. Me parece muy bien, espectacular, y de verdad que les doy las gracias a ustedes por hacer esta actividad y lo mejor que se puede hacer, es decir, enseñarnos cómo tenemos que lavarnos las manos para mayor cuidado para nosotros. A su vez, manifiestan estar preocupados ante esta situación epidemiológica. La situación a nivel mundial de coronavirus me parece muy, muy delicado, y de hecho ya estamos nosotros también haciendo las últimas vueltecitas para resguardarnos en nuestra casa, porque es lo mejor que se puede hacer. A mí me parece malo eso, lo que está pasando ahora. Me parece malo que ahora yo no puedo salir, ni puedo trabajar tampoco, porque ya no da como miedo uno a uno. Acatar las medidas preventivas de parte de la ciudadanía es lo que se busca en el municipio de Ocaña.